Buenas amigos y amigas, y bienvenidos a otro vídeo con el Tito. Espero que estéis muy bien y hoy estamos en el Player Unknown Battlegrounds con todos sus cambios en el server de prueba. Recordad que ya se acerca la versión final del juego, entonces ya van poniendo muchas mejoras. La verdad es que se nota muchísimo las texturas, no sé si os estáis fijando incluso en la hierba, en el Dacia ese que hay ahí, en el brillo. Ha cambiado lo que es el menú, como veis, para entrar en las partidas, o sea, muchas mejoras, nuevos mapas, nuevas armas, que ya lo comenté en el vídeo del estado del juego. Y el menú, como veis, ahora se elige aquí dúo, squad, un man squad, ¿vale? Ahora han puesto una opción de un solo hombre contra squad y todo esto, ¿vale? Ahí te dije en tercera persona, perspectiva en tercera persona, ¿vale? En tercera persona, en tercera persona, en tercera persona. Y aquí podéis elegir si queréis ponerlo en primera persona, first person shooter o third person shooter, ¿vale? Ya podemos elegir en qué tipo de modo podemos jugar, la cosa que me parece muy chula. Como es la primera vez que vamos a jugar en este mapa, vamos a jugar en third person, en visión en tercera persona. Esto es primera persona y esto es tercera persona, ¿vale? Y vamos a probarlo. También podríamos hacer un custom más. Como veis, ya las opciones del juego ya va mejorando mucho. Aquí tendríamos la carrera, todo lo que hemos hecho, ¿vale? La distancia recorrida, las partidas que hemos jugado, la peña que hemos matado, ¿vale? Las veces que hemos sobrevivido, las veces que nos hemos suicidado, las armas que hemos cogido, bueno, un poco todas las... todos los datos de nuestro personaje, ¿vale? Y aquí tendríamos lo que son los líderes, ¿vale? Ya sabéis que se va reseteando un sitio donde nunca estaremos en la clasificación, y ya sabemos que y si se va reseteando por temporadas y tal, ¿vale? Y ya no me enrollo más y le vamos a dar a entrar con nuestra nueva personaje creada, el test server, ¿vale? Solo, y le damos a start. Y para adentro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo cambia esto? ¡Mira qué chula mi superviviente! Está chula, ¿eh? Vale, vamos para adentro. Vale, ya estamos en la sala de espera. Como veis, la sala de espera es una especie de cárcel, ¿eh? ¡Qué guapo cómo ha cambiado todo, eh! Y ya vamos para adentro. Vale, familia. Nuevo mapa del desierto. A ver por dónde entra el avión. Por aquí. Mirad, ahora ya no es un avión dibujado, es una luz. Vale. Monte Nuevo, Pecado, La Bendita, El Azar, Cruz de Valle, La Corbería, El Pozo, no sé qué, el Churmacata. ¡Vámonos para acá! Va. ¿Cómo nos tiramos? ¿Cómo que con la B? ¿Ya empezamos otra vez? ¿Cómo nos tirábamos? ¿Con la I? No, por favor, esto no lo han arreglado, por lo visto, ¿vale? ¿Que me tiro con la B del mando? Pues me tiro con la B del mando. ¿Dónde está la B del mando? ¿Es esta? Pues me tiro con el mando. Pues con el mando, me he tirado con el mando porque no sabía tirarme con lo otro, familia, qué fuerte. Es que eso lo tienen que cambiar. Aunque tenga un mando conectado no quiere decir que vaya a jugar con el mando. Hola, me tendréis que poner... Bueno, mirad qué guapo, ¿eh? Mirad qué guapo. No veo a nadie alrededor. Vamos a intentar ir a... Uy, 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 pero ¿dónde me estoy yendo? Madre mía, yo me quiero ir a Pecado. ¡Wow! No, mirad si hay peña allí. Madre mía, mirad si hay peña allí, yo me vengo para acá. Mira, ahí hay otro, madre mía, poco vamos a durar aquí en el Pecado este. Vamos a intentar llegar allí, ¿vale? A ver, Crenti, ¿no? Corre, corre. Corre. Corre, Tito. Y mola porque parece que el mapa es más pequeño. No, pero ¿por qué cae hacia abajo? Pero, según... Aún puedo avanzar mucho. Bueno, lo han cambiado un poco, claramente, lo de caer en el esto. Pero no habíamos puesto third person shooter. Vale, podemos poner primera y segunda y tercera, como en los coches. ¡Ah! Avanza hacia la zona, dice. Pero a ver. ¿Pero por qué no corre este bicho? ¡Corre, hombre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Equipar. Pero ¿cómo se cogía en este juego las cosas? ¿Pero qué es esto? Lo he cogido, lo he cogido. No sé cómo lo he cogido. Con la R no es. Con la F. Con la F, con la F, con la F. Con la F. Con la F, con la F. Ya sé coger cosas. Que hace mucho que no juego, ¿eh? ¡Oh, la nueva escopeta! Recortada, hemos empezado bien. Recordad que esta escopeta es nueva, pum pum, de dos cañones, trasca, trasca. Y se nota que ha cambiado, ¿eh? Se nota que ha cambiado todo bastante. A ver, ¿dónde está la nueva zona? ¿Dónde está? Yo estoy en la nueva zona, estoy en la zona, estoy en la zona, estoy bien. A ver, ¿qué es esto? ¿Una UMP5 de esta? ¿Una UMP? Va, corre, tía, cógelo. Se queda ahí. Coge las cosas mucho más rápido, o sea, lo veo mucho mejor. Aunque vaya a morir al instante igual, me da igual. Vale, me mola, me mola. Vamos, 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 con la escopeta nueva, con la escopeta nueva. El nuevo mapa está guapo, ¿eh? Por ahí nos podrían snipear de lujo, o sea... Veo muchas más posibilidades.
Veo que se lo van currando mazo. Y de aquí podríamos salir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ya puedo subir así como uno, una persona normal! ¡Qué chulo! Eso me ha gustado. ¡Eh! ¡Una escopeta nueva! ¡La escopeta nueva! ¡La escopeta nueva! ¡Vamos a cogerla! Quítate la UMP, que la UMP no es nueva. Y cógete los pantalones esos, que no te vienen más para camuflarte. ¡Oh! 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 El arma que conquistó el oeste, familia. El arma que conquistó el oeste. Llevamos. ¡Oh! 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 ¡Qué guapo! A ver, ¿se le puede poner mira? A ver, ¿se le puede poner? No se le puede poner nada. ¡Ay! ¿Y me he quitado de la escopeta? No, no, no. Perdona, perdona. ¿Dónde está mi escopeta? ¿What? ¿What? A ver, la escopeta ha desaparecido. Es algo muy raro. ¡Ah, no, no, no! ¡Que, oh, que la recortada es una pistola! ¡Wow! La nueva recortada es una pistola, familia. ¡Qué guapo! Vale, pues vamos a ver si llegamos a este edificio. Y nos quedaremos por aquí acampadicos. Hasta morir. ¿Vale? UMP5, bla, bla, bla. A ver, que me interesaría cogerlas, ¿vale? Pero realmente, quiero probar las nuevas. O sea que. Vale, me gusta esto. Ahí hay un chaleco, no, es una esto. Necesitaría un chaleco o un. O algo mejor, ¿sabes? Necesitaría algo mejor, ¿sabes? Oigo pasos. Corre, corre, sube aquí. Sube. ¿No hay unas escaleras aquí o algo? Por aquí, por aquí. Sube, sube, qué guapo. Sube, sube. ¡Hop! Bueno, aún está un poco así en pruebas, ¿eh? Vale, aquí, aquí, aquí. Aquí nos quedamos aquí, todos camperucos. ¡Oh! ¡Más! ¡Oh! ¡Una Thompson! Oh, esto está lleno de armas. Esto mola, mola. Lo han hecho más como el Fortnite, ¿eh? O sea, que ya haya más armas por todos los lados y que haya acción, hombre. Claro que sí. Hay algunos golpes raros algunas veces, pero ¿qué queremos? Si para eso está el test server. Chaleco, chaleco, sí, gracias. ¿Y esto qué es? ¿Un cargador rápido? Ah, es rápido, qué malo. Chaleco de Nick. ¡Oh, nivel 3! Chaleco nivel 3, chaval. Chaleco nivel 3. Chale. Hostia, por aquí entra uno y ¡puzumba! 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 A ver, yo estoy en buena posición aún, ¿no? Estoy en una posición. Estoy en los leones, familia. Estamos aquí en los leones en la movida máxima. ¡Pam! 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 Esto será tiro a tiro, supongo. O sea que. Pegará, accionará, pegará tiro, accionará otra vez palanca, ¿sabes? Restringiendo la zona de fuego en un minuto. Bueno, que vamos por ahí a suicidarnos un poco, ¿no? Que para eso está el juego, ¿no? Para suicidarnos un poco. Vamos a ver si encontramos una buena posición por ahí arriba. Si es que llegamos. Que lo dudo. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Me gusta, me gusta. Aquí los edificios dan mal rollo que te cagas. Voy a ver si llego. A los edificios que dan mal rollo que te cagas. Me gusta este nuevo mapa, es otro rollo. Me gusta mucho más como lo han pensado. Me gusta, me gusta. Mira, y de aquí podríamos disparar a los que estuvieran encima de ese tejado. ¿Vale? Por aquí dudo que pueda subir. Esto no me mola, ¿eh? No me mola, no me mola. Me voy por aquí. Me voy por aquí. Vamos a ver si encontramos un sitio alto. ¡Hop! ¡Hop! Lo de saltar aún lo tiene un poco así. ¡Oh! ¡Oh! Es que parece que vaya a resbalar y me da todo el rollo, tío. No, no parece que lleve el control del personaje, ¿sabéis? ¡Oh! Esto está chungo, eso está lleno de personas, seguro. ¡Wow! ¡Golpe! Me gusta esto de saltar así, me gusta, ¿ves? Voy a sacar la escopeta. Que solo son dos tiros, o sea que si fallas, te la has jugado. Por ahí están disparando, ¿eh? Por ahí están disparando. Me gusta. ¡Oh, un coche! Pero está roto. ¡No, no, no, no está rocho! ¡No está rocho! ¡Está ra rocho! ¿Esta casa qué estará vacía? Parece ser que sí. Cargador rápido, cargador extendido de pistola, pero no tengo pistola. Vale, me gusta, me gusta.
Venga, 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 vamos, 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 vamos. Vamos, lo pueden haber dejado para distraerme, pero no creo, ¿eh? Mirad qué guapo, ¿eh? Con sillas y todo, ¿eh? Mira, sillas aquí del vicio. Qué bueno. Me gusta, me gusta. Me está gustando. Mira, más armas aquí, más munición, pistolas, munición del 45 para mi rifle, ¿vale? Del 9 milímetros para mí, eso. Por cierto, que tengo que cambiar de esto, están en full auto. Está en único, efectivamente. Hay que cambiarlo a full auto. Y estas no tienen, claramente. Buah, qué posiciones por aquí. Con un sniper bueno, mira ahí arriba. Madre mía. Los baños. ¡Ja! Los baños. Una bocacha. Los oigo, pero no los veo. Es una pena, la verdad. Se están pegando tiros. ¿Dónde está la zona? Yo estoy en la zona, estoy de lujo. Vamos, chicos. Acción. Pero tampoco me quiero ir por en medio de la... Ah, mira, una máscara de gas. ¡Oh! ¡Una! ¡Oh! Vamos a quitarnos esto. Vamos a ponernos esto. Vale. Escopetucci. Vamos para arriba. Tenía que haber cerrado la puerta, no la he cerrado. Pero hace mucho que no juego. Mochila nivel 2, se agradece. Tenía que haber cerrado la... Oh, un crit de primeros auxilios. Como si me fuera a curar, ¿sabes? Si aún no tengo la práctica. ¿Sabes? Ok. Silenciador de pistola, sí, claro. Vamos más para arriba. Vamos para arriba. Uy, 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 uy. Oh, qué guapo, ¿no? Me voy a asomar aquí un poco, ¿no? ¿Qué? Normalmente sé que tendría que ir tumbado. Y cerrar la puerta. Pero bueno, como me da igual. ¿Sabes? A ver si se asoma alguien. ¡Oh! Que me meto en un bug para toda la vida. ¡Oh! ¿Y puedo pasar de edificio en edificio? Seguro que sí, ¿eh? Seguro que si saltas bien, saltas de edificio en edificio, ¿eh? Y no hay nadie por esos edificios ahí campeando ni nada. Muy mal. ¿Qué? ¿Lo intentamos saltar de edificio en edificio? Seguro, ¿eh? Seguro que se puede, ¿eh? Una mira. No, pero no te levantes, Tito. Seguro que se puede saltar, pero yo no sé saltar por ahí. Seguro que yo me mato. ¿Vale? Voy a probarlo. Primero me subo aquí, ¿vale? Lo cojo carrerilla, así. No, así no. Así, vale, así, así. ¡Vamos, Tito! ¡Uy, casi! Sí que lo haces, ¿eh? Sí que lo haces. Sí que lo haces, lo he hecho mal, pero sí que lo haces. Y ahora que me quedo aquí como si no estuviera nadie, que me tumbo aquí en la repisa. No va. Vamos para abajo. Bueno, pero ¿qué pasa con este juego? Luego es que es eso. Esperas mucho rato y luego te encuentras un tío, te mata y esto se acabó. ¿Sabes o qué? Me voy a buscarlos. Yo he oído tiros por aquí, ¿no? Pues vamos para allá. Hola. ¿Hay alguien? No creo, ¿no? Se han dejado muchas armas. Para ver a alguien. Todas para mí, por cierto. ¿No hay... ¿Cómo que no tengo espacio suficiente, primo? Ya he cogido toda la basura que había por el juego, seguro. Madre mía. Equipar, 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 equipar. Ah, es verdad que ya no llevo SMG. Cago en la leche, fuera. Fuera. Calibre 12, calibre 9 milímetros ya no necesito. 7.62, me la guardo por si acaso. La de 7.62, tú.
Culatilla, culatilla. Qué pena. A ver. Micro Uzi. Nada, nada por aquí. Pues nada, tú, no sé. Otro bebida energética para el Tito. Otro esto para el Tito. De lujo, tú. Una bocacha para ese meje. Otra bebida para el Tito. Hostia, quien me mate se va a llevar. Bueno, lo más grande se va a llevar. Se va a llevar todo el pack. ¿Eso qué es? Tuberías. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente, tío? ¡Oh! ¡Mira qué guapo! Voy a pegar un par de tiritos, ¿no? Para probar esto, a ver qué tal, a ver. Muy guapa. Muy guapa. A ver si se anima la gente a venir a por el Tito, hombre. Se me da igual morir. Yo lo que quiero es pegar tiros. ¡Oh! ¡Una caja fuerte! No sé, la puerta solo. Qué pena. Ya estaba flipando, yo ya estaba flipando, yo ya está. Ya lo tengo todo ganado. ¡Oh! ¡Una AK-98! Me cago en la leche. Joroba. Y una mira de por dos. Madre mía. Pa' casa. Pa' casa. La AK-98. Claro, sería interesante porque es muy buena. Pero. Vamos a ir al antiguo. ¡Qué leches! Vamos a coger la AK. Vamos a ponerle la mira por dos. Lo habéis oído, ¿no? ¿Por qué hago tanto ruido al andar? ¿Qué pasa? Había alguien por aquí. Lo sabéis tan bien como yo. Sí, que estamos mal. ¡Ah, nos tenemos que mover, eh! Hay que moverse, eh. Ostras, los sonidos han cambiado, eh. Sé que me tenía que haber quedado con la M16, ¿vale? Pero así vamos rollo a lo antiguo. Vale, llevamos una car y un rifle. Vamos a morir igual. ¿Sí, qué más da? Vamos a morir igual. Aún nos quedan unos segundos, para huir realmente. Esto sería un. Eso es un buen truco, ¿sabes? Dejas algo ahí en la puerta y te esperas a que entren. Y seguro que van a por eso directamente. Muy goloso. Y les tiras ahí un kit de auxilios, dos botiquines, ¿sabes? Le pones ahí todo, ahí como. ¡Ah! Un regalito. ¡Ah! Eso molaría hacerlo. Ya viene el círculo. Me cago en la leche. Ya viene el círculo. Ya viene el círculo, primos. Por aquí tenía ahí un jeep, ¿no? Sí. A ti te espera tu jeep, Tito. A ti te espera tu jeep. Pero corre. Corre por tu vida, Tito. Te va a pillar. Y tú aquí todo empanado. ¡Ay! ¡Que ya no tiene autocorrer o qué! ¡No! ¡Que ya me pilla, que me pilla! ¡No! ¡Por favor! Buah, me pilla de vellón, ¿eh? Me pilla de vellón y aquí todo yo todo empanado. Estoy empanado. Madre mía, es que aquí hay muchas casas, ¿eh? Aquí hay mucho camping, ¿eh? Oh, que me mola, ¿no? El sonido ahí que me dice. Estás fastidiado, chaval. Mirad todas estas puertas abiertas. Todo ha salido la peña por aquí. Todo ha salido por aquí la peña. Corre, 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 corre. Me van a pillar, pero de vellón, ¿eh? O sea, nos van a pillar una trinca de las buenas. Yo lo haría, yo me quedaría esperando a la peña en la última casa. Porque seguro que por aquí, como yo, han pasado tres o cuatro. ¿Sabes? O sea que yo voy a ir por aquí un poco. Y ahora es cuando me lo encuentro de cara.
¿Sabes? Corre, corre, corre. ¡Corre, primo! Ah, mira, y ahora te marca ahí lo que puedes regenerar, lo que no. Vale. Tranquilos, tranquilos. Vamos a usar unas venditas. ¡Oh, qué rápido, eh! Es ahora, las vendas. Un analgésico. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Un analgésico, tío! ¡Que se me va la olla, tío! Tenía que usar un kit, tío. Bueno, tomamos algo. Pues ahora ya no uso nada. Tomamos algo. Vamos. Yo creo que estamos más muertos que la leche. No digo más. ¡Oh! Pero la peña que se deja por aquí, tío. Un botiquín, macho. ¿Estamos locos? Es que quien me mate se va a llevar todo el pack completo, ¿eh? Sí, por ahí oigo tiros yo también, pero... Voy a intentar bordear. Y bueno, pues esto es el primer nuevo Battleground, ¿vale? O sea, así, así, a veces pum pum, a veces más pum pum, a veces menos pum pum. Pero bueno, estamos viendo el mapa, el mapa del desierto y las nuevas armas a saco, ¿eh? La escopeta y solo nos faltaría la pistola, la Rhino. Pero como también es pistola, pues prefiero la escopeta. Ahora ya no, pero para los edificios sí. ¿Vale? Un tío, ¿lo habéis visto? Lo he visto, tío. Para una vez que veo un tío. Aquí se están pegando tiros. Vamos a meter aquí. Esta casa está más campeada que la leche, ¿eh? ¡Te mato! ¡Te pego dos tiros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saco! ¡Te reviento la cabeza con mi escopeta! Esto está más campeado que la leche, ¿eh? Tener cuidado. Estoy en tu casa, chaval. Vale, ¿dónde estaba el tío ese de antes? Estaba en ese lado. No hagas ruido, tío. Es que desde aquí me pueden reventar la cabeza desde ahí de tal manera. ¿Eso puede ser una cabeza? No lo sé. Si es que en este juego al final lo acabamos sin disparar. Si es que es lo malo. Bueno, a ver, vamos a ver que se restrinja. Vale. Están disparando con silenciador, claramente, por ahí. A ver. Bueno, al menos aguantaremos hasta el final, ¿sabes? vale, está ahí detrás. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Claramente. Y nos queda un minuto. Y está para allí. Está para allí. Vale. No veremos a nadie cruzar, ¿verdad? No tendremos esa suerte de ver a nadie cruzar. Hola. ¿Algún pajarito que me deje practicar tiros? ¿Que en este juego no me dejan practicar tiros? Claro, al final, ¿cómo vamos a saber si no disparamos? Nos tienen que poner un campo de entrenamiento o algo. Sí, oigo muchos tiros por allí. ¡Eh! ¡Un coche! Pasa por aquí, Christoph. ¡Christopher! ¡Pasa por aquí, Christopher! No pasa por aquí. 44 segundos, me tengo que pirar. Estamos por salvo.
Y me voy a quedar al final sin armas automáticas ni nada. Madre mía. Madre mía. Voy a aprovechar el ruido del... No hay ningún camper por aquí tampoco. Aquí hay una M16, ¿eh? Habría que cambiarla realmente, pero bueno, está, o sea, qué leches. Hay sitios... mirad, mirad. Hay sitios de sniper bastante buenos, ¿eh? Yo no... mirad, mirad, mirad. Claro, a saber cómo está ahora la caída de la bala y todo. He disparado delante suyo, pero es que a saber. ¡Corre! ¡Mierda, Tito! ¡Que corres por tu vida! ¡Qué hago en la leche, Tito! Si es que te empanas y encima estás aquí, vamos. Estás vendido. Estás más vendido. Es que me empano con este juego. Que por eso está guapo también. También. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Sí, sí, sí. Te veo, te veo. Voy a ser listo y voy a entrar por aquí. Que yo tengo para curarme, yo no sé tú, pero yo tengo para curarme como vamos. Como mucho. Si no es que me matan antes, tengo para curarme. ¡No, no, no recargues! ¡Que va! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No, Tito, que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que entres en la zona subnormal! ¡Entra en la zona! ¡Túmbate! ¡Al suelo! ¡Tómate! ¡No, eso no! ¡Gilipollas! ¡Hostia, es que... ¡F! ¡Gilipollas, botiquín! Es que no estoy acostumbrado a este juego. ¿Qué queréis que os diga? O sea... Vale, ya estoy a tope de vida. Ahora me tendría que chutar, yo lo sé. Pero yo soy así. Vale, vamos a chutarnos unas bebidas. Chútate, chútate bebida. Chútate bebida. Ahí, al máximo, al máximo. Tomamos algo. Tomamos algo. ¡Hombre, ya! ¡Ya me toma a mí! ¡Ole! ¡Estoy adicto a Red Bull! ¡Cuidado que voy! ¡48 segundos para acercarse al círculo de en medio! Vamos a morir, pero al menos estamos quedando entre los 11 primeros. Y no adrede, ¿eh? Que yo me he arriesgado más de lo que toca muchas veces. Tendría que bajar por ahí abajo. Oh, lo he hecho mal. 10 con vida. Tenía que haber bajado por aquí. 16 segundos. ¿Te quieres levantar, chacho? No me lo creo, que no haya nadie por aquí. ¿Qué quieres que te diga? Lo veré tarde, lo veré cuando me maten. ¿Seguro? ¡No! ¿What? Bueno, tengo botiquín para eso, ¿no? También. Para apurar un poco. ¡No! ¡Va, hombre! ¡Ya está! ¿Ves? ¡Ya me ha matado un acampado ahí! ¡Ya me ha matado un acampado! ¡He llegado al top 10! ¡El put! ¡El crack! ¡El crack! Cámara de asesino. ¡Ah! ¡Cámara de asesino, hombre! ¡Esto está nuevo también! Te dejarán ver el final de la partida cuando llegas aquí a los 10... ¿primeros? Bueno, no, porque se ha quedado. Están en pruebas, ¿eh? Pero bueno, tú. Este juego es así. Vale, al menos hemos tenido en nuestras manos las armas nuevas. Mira, y oímos cómo se disparan. Ah, muy bien, cámara de asesino. El asesino ha muerto. O repetición a atrás. Repetición, a ver. ¡Oh, repetición! ¡Ay, puedo girar la cámara! ¡Oh, mirad el Tito ahí a muerte! ¡Pum, pum, pum! Huyendo del... ¡Ah, miradlo! Lo tenía ahí detrás, ¿lo veis?
No me había, él no me había visto. Ahí me ve, aquí. Miráis en el minimapa, podemos ver a todos los enemigos. Estaba corriendo a mi lado y no se había ni fijado. ¿Ves? Y me dispara. ¡Oh, qué chulo! El minimapa está muy guapo, ¿eh? ¿Lo habéis visto el minimapa? Hay que fijarse bien en el minimapa, ¿eh? Me ha matado. Estábamos los tres súper juntos, familia. ¡Oh, qué pena! Ni me había dado cuenta. Ni me había dado cuenta. Para que nos engañamos. Bueno, familia. Espero que os haya gustado. Hemos llegado al top 10. ¿Qué más queremos? No quería matar a un pollito para cenar tampoco. O sea que me alegro. Ya sabéis, suscribiros, dar al like y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte.